pedo, cabrón, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo vídeo de Gears of War 4, así es, en mi canal. Qué bueno que estás aquí con nosotros, en familia, Gears familia, en este jueves de Gears. Así es, hijo de la chingada. Y vámonos en nuestra primera partida de escalada. No he jugado, no he clasificado, entonces gane o pierda la voy a subir sí o sí. Y bueno, hay dos tentativas, una es Benjamin Carmine y la otra es Shrak Uzil. Y pues estamos esperando a que encuentre partida. Y bueno, la verdad es que mucha banda me dejó mensajes ahí en el video pasado, en el Open Pack 14. Y la verdad es que pues ya le respondí casi a todos, más bien a todos. Y pues la neta me da mucho gusto que apoyen y que estén acá, pues diciendo que les caigo chido, que soy la verga, aunque no lo sea, que ya extrañaron mis open packs, me dicen buen video, güey, buen video, saludos, a Leonardo Pluma, muchos saludos, Fernando González, Gary el Caracol, también, Dante Guerrero, se ríe, Eddie Copalcúa también, Iván Buchiqui dice, hablas puras mamadas, ay, tú eres una mamada, güey, cuando naciste. Isaí Osorno Rivera dice, querido crack, ¿crees que regresen los packs como en 15 días? Sí, Simón. PCR también, Bungie, Raúl Ramírez, dice Carlos Rafael Rodríguez, dice, bro, mándame saludos y agrega, también chingones tus videos, saludos Carlos. Yasael García Velázquez, ah, miren, sí salió Benjamin Carmine. En escalada y pues tenemos presa, puerto y fundación. No me importa en cuál sea, voy a leer rápidamente los videos. Dice Víctor Chadomid, eres la verga, Misli, gracias, tirano de H48. Güey, ¿cómo consigue los packs de recompensa? Pues ya ahí te respondí. Vol Roswell Voltage dice, quisiera un puto pack de estos, eres grande, crack, gracias. Hey bro, buen contenido, muchas gracias. Yo no van flores, gracias, eres la vega. Alex Acero Negro, gran video, muchas gracias. Alex, Daniel Ortega, no mames, güey, de las rifas, qué mal pedo por Nacho, sí, pinches mamadas. Omarcito Ramos dice, eres el dios del rank, no como las pendejadas que sube de Zunca. Pues no, güey, no mames, ¿cómo me comparas con ese pinche marrano viejo sin algas, tronco, güey? No mames. Abraham Luna dice, buen video, perro, hace mucho que no veo un video tuyo por la puta escuela, pero buen video. Pues ya, cabrón. Sí sabes que existen los celulares y que puedes verlos de camino a tu casa cuando estás cagando, ¿no? Sí sabes que puedes hacer eso, ¿no? Cacique Jamuna, ¿qué pasa, ne? ¿Qué pasa si me pongo pele sin ser el clan? Pues nada, vas a jugar ahí solo, güey, porque pues no vamos a saber quién chingados eres. Chelo dice, regálame un pack, pues ¿qué pasó? Ni que te estuviera parchando, güey. Aaron López dice, la cuenta más rara que he visto, no, pues los otros nada más compran 3 o 4, no, pues sí, son los pobres rotos. Y bueno, ahorita seguimos, mando saludos, vámonos rápidamente a las hostilidades, querida banda, en esta partida de Fruit de Benjamin Carmine, y vámonos rápidamente de Ancla a capturar a... La neta es que este personaje está increíblemente, está poca madre, creo que es uno de los consentidos por la bandita. Si no es por toda la banda veterana del Gears, digo, también hay gente que juega desde el Gears of War 3 que ya se les considera veteranos, porque salió... ¡Ah, qué pedo! ¿No viste infeliz, hijo de puta, cabrón? ¡Ah, qué de la verga! Mi primera muerte, disculpen. Estaba un poquito, desconcentrado. Y pues bueno, acuérdense que salió en septiembre, el 20 de septiembre de 2011, el Gears of War 3. Y pues ya por... ¡Ah, cabrón! Muere, y son 3 contra. Eran 3 contra mí, güey. Vamos a ver cómo van. Llevo una baja, una captura y 2 muertes. Chinga tu madre, güey. ¿Qué está haciendo este güey? No, pues no. No, padre, pues jamás en la puta vida, güey. Vamos a perder la primera. Si es que no capturamos. Muérete, perro. Corre, vamos rápidamente a su respawn. Jugando laterales, en lo que captan A. Yo me voy a hacer rápidamente para ver. Aquí está este güey. Perro, muérete. Ese pendejo que cierto me madreó. Ah, maldito. Maldito Teron. Muérete. A huevo, patina en tu cráneo, puto. Sí, le voy a decir. Ah, no salió un disparo, pero ¿por qué?
¿Pero por qué? ¡Qué verga! ¡Ah, qué poca madre, güey! Con eso teníamos el tricap. ¡Chingada madre! Aquí está Kiara, el personaje que utiliza L. Fionita, la Anya Civil, que a muchos les gusta, la neta está chida. Y yo la neta hubiera querido que sacaran a la Valera, güey. Sí, lo que, imagínate la Valera de acero negro. Uf, qué nomás, qué belleza, güey. Ya ni me digas, porque no va a salir, cabrón. Esa sí se quedó en el olvido. Aquí está este pendejo, ya lo vi. Ay, cabrón, se me va la vista. Se me va la mira, pinche ciego. Acuérdense que la pistolita influye mucho daño. No, ma, y no le di, güey. Ahí apliqué el tronco. Le tronqué. Ay, nada más está este güey, el chef. Fontanero culero. Vamos a ver, vamos rápidamente a valga la redundancia. Ups. Corre, corre. Aquí está este güey. A ver si lo puedo matar. No mames, güey. Le di dos madrazos y no se murió, cara. Nos partieron nuestra mano en la primera ronda, querida banda. Digo, la verdad es que estoy jugando con güeyes random. Ya sabes que cuando juegas con güeyes random, pues es difícil la, como el acomodo de las armas, y es difícil que ellos agarren el pedo. Bueno, si no saben jugar este pedo, es difícil como que entiendan la dinámica. Pero pues, a ver cómo me va, ¿no? Digo, lo que importa es que estés viendo, pues, el video, que te estés pasando chido. Y pues, vámonos rápidamente a C. Digo, la verdad es que este modo de juego es uno de los preferidos por toda la pandilla que le gusta el competitivo. Y hay muchos que no les gusta porque duran mucho las partidas. Y sí, duran bastante. Cuando llegan a 13 episodios o 13 rounds, sí duran como arriba de 40 minutos cada pinche mapa, ¿no? Cuando se van rápido, pues duran unos 15 minutos, 10 minutos, ¿no? Cuando te hacen caca, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Pues estoy esperando acá que alguien venga. Si me aviento, me va a refaguear. A huevo, ya sabía. Este pinche pendejo. ¡No te atores, pendejo! ¡Ah, qué pedo, cabrón! Pensé. ¡Ah, oh, qué pinche mar! ¡Qué pinche muerte tan pendeja me hizo, cabrón! Ahí sí me vi, chavo, chavo. Lo que pasa es que pensé que se había dado la, o sea, pensé que se había ido por atrás para darme la vuelta, y no, estaba atrasito y salió con la, salió con este, con la sierra. Aguanta, déjame trono mis dedos. Y estufas. Vámonos rápidamente. Este pendejo. Te trae el pinche. Ah, ya lo mataron, cabrón. Lo voy a bajar con Lancer, sí o sí. ¡No me lo robes, no me lo robes! ¡Hijo de tu puta rata madre! ¡Cómo me caga que me ratatuleen, cabrón! ¡Maldito infeliz, güey! ¡Pendejo, manco! ¿Por qué me roba? Es que me caga que me roben, güey. En competitivo, güey. Es una mamada, güey. ¡Ah, cabrón! ¡Ya salieron todos! ¡Se va a aventar! ¡Ah, no mames! Y, güey, con ese pinche madrazo que le di, ya se hubiera muerto si no hubiera traído protección de respawn, güey, la neta. Pero pues me fui con el otro güey, Double Tow. Mira a este güey. Ay, esos pendejos que se la pasan ahí, practicando su pobre wall bounce. Si dices, no mames, güey. Chale, güey, aprende a jugar primero y después haces tus mamadas de wall bounce, güey. Digo, la verdad es que yo he aprendido mucho de los torneos de Gears of War 4, he aprendido como moverme. Bye. O sea, la verdad es que sí. ¡Ah, no! ¡Ah, ¡oh, qué tonto! ¡Y no mames, güey! Ahí la cagué, güey. No tenía que haber saltado, güey. Pero luego pasa eso, que te quieres saltar como pegar y aprietas más rápido el botón que tu, que tus reflejos, y güey, el mono salta y te desmadra. O sea, ahí sí no hay, no hay este pretexto, ahí la cagué. Ahora sí que me entregué de pechito. ¿No nos van a coger otra vez? Bueno, si capturamos este, no. Este perro, güey. Ahí viene por mí el maldito. A ver si le puedo matar. Ay, güey, no. Me desmadó de uno, güey. Y eso que le hice 56%. Mira, y este pendejo, el Walboncero, velo. No, güey.
Y se va todo marica. ¿Dónde vas? Ah, pinche banda de mierda, güey. ¿No? O sea, ¿vieron? No, que sí, que yo balbonceo y que acá soy otro pedo. Y a la hora de los putazos, güey, se queda ahí atorado en un pilar. No mames, güey. Qué triste, cabrón. Qué pinche triste. Vamos a ver qué arma ponen esta. ¿Qué arma ponen esta banda? Vámonos rápidamente a el círculo A, a la ancla, y vámonos a lo que es la estatua para agarrar las granates de las peñas, como por ahí las conocen. Y si están rompiendo su madre, vamos a poner una ahí. Vamos a capturar con este güey. Ay, estás ahí de pinche maricón. Ah, se subió, güey. Lo quería explotar, güey, pero no, güey. Pensé que se aventara ahí el uno contra uno aquí en el desnivel. Ahí viene este pendejo. Ay, este puto. Otra vez, güey. ¿Cómo? ¿Pero por qué se traga mi disparo, cabrón? No es posible, güey. Esta pinche banda de esponja de mierda, cabrón. No mames, güey. No, ese güey no tiene ni puta idea de qué hace. Qué mal los ataca, güey. O sea, entra caminando como si los otros güeyes fueran unos pendejos. Sí, pásale, no hay pedo, te rompo tu madre. Ahí viene este pendejo. Ah, este güey se me... No, ¿qué te pasa, imbécil? No digas mamadas. Adiós, puto. Te paras. Oh. Oh, ¿por qué saltaste? ¿Cómo no se cae? No puedo creerlo. No, güey. No, güey. No, esas son pendejadas. Bueno, mínimo lo mataron, güey. ¡Le capturé uno! ¡Ya está! Estúpido DC regresa al spawn. Vamos rápidamente a apoyar a B. Corre, pinche Carmen. Pinche Benjamón, corre Benjamón. Ven a te rifarte, puto. Marica, asqueroso. A ver. Ahora sí te tengo que bajar, hijo de tu chingada madre. Ahora sí, pendejo. A tragar verga a tu casa. Maldito cagón. Sí, era mucha mamada, güey. No mames, güey. Esos pinches putazos. Ay, 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 ya te vi. Y no, creo que no me vio, güey. A ver si se la puedo aplicar. Me voy a mover sigilosamente el pendejo. No sabe ni en dónde estoy. Ven, entrégate, puto. ¡Qué pendejo! Se la tragó con todo y huevos. ¿Cómo dicen? Con todo y pelos, dicen. Dicen por ahí en el chat. Esta sí la tenemos que ganar nosotros. Corre. Ah, ya no pude accionar la sierra y caminar, mierda. Shit. Pinches armas están bien vergas estas, lástima que no me salió la Nasher, güey. ¡Es hora de vomitar, Max! Disculpen, estaba viendo un mensajito. Corre. Vámonos a C. Ah, ¿cómo que saltas así? Me lleva la verga. Corre. No mames, güey. Este tipo de animación de... Ay, güey, ya saben que tienes que... En las esquinas tienes que deslizarte y apretar el acá. Y aquí está este güey. Güey, ¿cómo no se va con ese disparo? ¡Cuidado! Ya es mucho que sobreviviera, güey.
Corre, corre, vámonos rápidamente a B. Me vas a querer cruzar, maldito infeliz. Pues no, puto. Bien. Aquí la pistolista es muy poderosa, querida banda, ¿eh? Hay que utilizarla a diestra y siniestra. Corre, camina por aquí, no me va a ver. Ahorita le voy a caer. Así de huevos. Deja que dispare. ¡Cállate, perro! ¡Oh, me le doy! Adiós, puto, saxi a la verga. ¡Y no ma! ¡Oh, no te! ¡Oh, corre! ¡No manches! Estaba. Salté para que no me diera. ¿Cómo? Ay, seguramente me dio en el espoloncito. Ya estaba casi listo para rifarme el tercer. El tercer kill. ¿A quién están azotando, güey? ¿De nuestro equipo? Ah, no. Es el equipo de ellos, güey. Corre, 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 corre. Corre, Benjamín. El Benjamín Carmine. ¿Qué pusieron ahí, güey? Ay, sin Enforcer. A ver, vamos a utilizarla. Ya te vi, güey. Yo sí te vi, pendejo. Pues, ¿qué pasó? Ay, pero son dos, güey. Quítate, ábrete la verga. Maldito granjero. Pedorro del Visual Workplace. ¿Por qué dices así a mi jugador favorito, güey? Está la verga, mister. Ah, chinga. Está culero el granjero. Bueno, más o menos, ¿no? Digo, la verdad es que ahorita lo hicieron más detallado. Se ve más chido. Vamos a preparar granada. Ah, se están rifando ahí. Adiós, putos. Vamos a pegarle aquí por si llegan. Ay, ya la vio este pendejo, esta de perra madre. ¿Por qué te pones al lado mío, maldito granjero? Ay, ¿cómo llegó ese güey? Ah, llegó por atrás, güey. Llegó por atrás, claro. Ah, qué pendejada, cabrón. 3-1, güey. Chingada madre. ¿Qué está pasando, querida banda? ¿Qué está pasando? Nos está cargando patas de bola. Puta madre. ¿Qué son las patas de bola? Es una verga con dos huevos. Me toca a mí escoger. ¿Qué pondré? ¿Qué pondré? Ese es el dilema. Pinche enforcer de mierda. Ah, no sé, güey. Chan, 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 chan. Le he hecho compón. Vamos a poner. Pondremos una arma pesada. ¿Cómo la ven? Sí, a huevo. Vamos a ponernos locos, intensos. Ya, full. Si vamos a perder, que sea full. Chingue su madre. Si ganamos las armas pesadas, güey, ya la armamos. O sea, porque tendríamos control y los mataríamos más rápido. Pero si nos reparten la madre, esto se va a ir al carajo, güey. Esto no nos va a llevar mucho tiempo. Corre, 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 corre. Ahora si no me borde ancla, voy a tratar de agarrar a esa madre. Lanceró a full. Corre, 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 corre. ¡Oh! ¡Ah, güey! Le estoy dando, pero el otro güey me dio primero, güey. Pinche intrometido. ¿Tú qué, maldito? Ese güey. ¡No mames! ¿Tiene el granjero cagón? ¡Hijo de su pinche madre! ¿A dónde va, güey? ¿Por qué no utiliza su localizador? ¡Oh, no puede ser! ¡No es verdad! ¡No es verdad lo que acabo de ver! Güey, es más pendejo de lo que pensé, cabrón. ¿Cómo no mata un güey que... que lo quiere patear, güey, y no lo mata, no le da, güey? No, güey. De pura cagada sobrevivió, Pura cagada. Ahí está el putito este, güey. Ya me vio, güey. No va a caer en la trampa. Chale, güey. No va a bajar, güey. Se va a quedar allá arriba a campear. No hay pedo, güey, tenemos el punto. Voy a lanzar, voy a lanzar, voy a lanzar, voy a lanzar. Brica, 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 brica. ¡Maldito! ¡Ah! ¡Escóndete, escóndete, escóndete! ¡Muere, muere, muere! ¡Y! ¡Corre, corre, corre! ¡Dibla, dibla! ¡Ah, bueno! ¡Ah, milagro, milagro! ¡Ah, es el chef! No sé lo que pendejo. Es que, como los dos son
Como los dos son este pinche anciano, güey. ¿Qué tiene el Berkham? El Benjamin Carmel tiene espasmos en la cola. A ver si ya se dieron las granates. No, güey. O sea, obviamente ya las tomaron, ¿no? Pero pues quería ver si ya si habían reaparecido. Querida pandilla. Querida familia de Juice for World 4. Damas y caballeros, ahí está en la parte de atrás. Vamos a... a lanzar a este perro. Lo tiro. Ah, qué perro. No, ¿Cómo que no lo matas, güey? Si está con el esfuerzo, le dio un madrazo de lleno y le marca 50%. O sea, pero ¿por qué, güey? Si ese madrazo era para que se fuera al infinito y más allá en la tierra de los locos. No te pases de verga, güey. Los Mortus muertos por el... por el rayo azul que desató Adam Phoenix y Marcus Phoenix. Corre. Tirando uno. Sigue tirando tu carnala. Ah, no, ¿verdad? De cabeza. Ah, perro. Ah, me tiró. Y me ganó el disparo, ¿eh? Todo más poderoso su disparo de este perro. Ni modo, ahí sí perdí. Ay, es el tontín, güey. ¡Velo! No, güey, o sea, no le da ni porque está cargando el otro, güey. Si dices, ¿qué pedo con esta banda? Oh, querida banda, esto lo veo muy cabrón. 4-1. Fuck. 15 muertes. Bueno, todos llevamos buenas muertes. Digo, el idiota ese no lleva tan poquitas. Pensé que llevaba 2, pero no. También lleva más de 10, güey, o sea... Entonces no sé qué está pasando, güey. Vamos a ver qué ponemos. Chan. Quito el arma. La dejo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Así o así? Bueno, pues vámonos rápidamente. A ver, ¿qué pedo? Corre. Corre. No voy de ancla, obviamente voy por las granadas. Lanzada a punto. ¡Pum! Para que les agarre. Sin peros. Órale, perros. ¿Dónde, puto? ¿Qué quieres agarrar? ¿Dónde está el arma? Ah, chinga, ¿dónde está? ¿Cómo la pudo cambiar tan rápido, güey? Si la estaba agarrando, ¿dónde está? Ah, qué poca madre, güey. ¿Dónde está el drop shot? ¿Dónde está cota de tiro? Lágate eso, perro. Jo. Aquí está. No, me iba a dar un pescazo, pero no, lo tiró el otro güey. ¡Ah, corre! ¡Deslízate! ¡Aquí está este tonto! ¡Quítate! Pinche granjero, cara de huevo izquierdo. ¿Lo mató? Ah, no, fue de bullpup. ¡Ay, aquí está este puto! ¡Hijo de pinche madre! ¡Ah, te voy a... ¡Y no lo pude azotar, güey! Porque estaba en la parte de arriba. Pero sí le doy unas cogidas. Siente mi pack. Siente el pack del Benjamón, perro. ¡Lo tengo! ¡Perfecto! ¡Ah, huevo! ¿Qué es este pinche baboso? ¿Qué dijiste? Ya me entregué en la esquina. ¡Oh, no! ¡Reaction! ¡Ah, oh, sí! En tu jeta, en your fucking ugly face, bitch. ¡Corre! ¿Qué hacemos? Descansa. Aquí viene este pendejo. Y ahí viene mi carnada, mi próxima carnada. Dios, pendejo, trágate eso. Putin. Son dos. Ay, el pendejo del enforce, qué asco, güey. No mames. ¿Qué haces? ¡Levántame! ¡Ah, oh, madre! ¡Tarados! No mames, pinches chamacos, amateurs de mierda, güey. Digo, está bien si me agarran de carnada, güey, pero pues son dos, levántenme uno, no mames, güey.
Se está rifando el mongol. Sabía que le iban a partir su madre. Y lo tiré. ¡No me lo robes! ¡Y qué maldito, güey! Me lo robó. Mira cómo me lo chacalé ese, güey. Ah, solo tengo 3 balas. Maldito. Ah, no, vienen dos. No. Corre. Vete atrás. Sí, está bien que sea una verga, pero pues no tengo casi balas y ¿cómo fue eso? Estaban viviendo por mí estos perros. Ese güey está rojo. ¡Enemigo marcado! ¡Ah, maldito! ¡Ah! Sí me ganó al final, güey. Su puta madre, pensé que ya lo tenía. ¡Dale! ¡No! ¡Ay, casi, pero no! ¡Chin, güey! Ah, tenía usted la posibilidad de remontar, güey. No, ya no. Ya valió verga. Gracias por participar. No mames, güey. Si tan solo hubiéramos detenido el otro anillo, esta hubiera sido de nosotros. 5-1. Pues, querida banda, me está llevando la verga, carajo. ¿Qué más quisiera? Le estoy echando ganas, pero pues no sé qué está pasando. No, sí sé, la neta tengo un equipo mierdero. Eso me pasa a jugar con randoms, pero pues no siempre voy a subir partidas en donde gane, ¿estás de acuerdo? También hay que subir partidas donde sufres. Ahora sí voy a capturar, chingue su madre, no hay armas. A ver, esa vieja aprovecha que le estoy marcando al enemigo. Mátalo, por el amor de Dios, pinche bitch. No puedo dejar el lugar sin una granadita. Aquí están. Ay, pendejo, ¿quién azota? Vas a ver. Trágate eso. A huevo, lo salvó su chilaquil. Pero no hay pedo. Ay, no, pues no, ¿cuándo en la vida? ¿Cómo te quedas ahí? Si vienen dos y te vienen haciendo el call out, ábrete, güey, vete para atrás, no importa, reposiciónate, no te quedes ahí en la T para que te planchen tu traje, estúpido animal. Buenísimo doble, triple tira. Excelente, padre, hasta que haces algo bueno, hijo de tu repuche madre. Pinches disis, luego son bien pendejos o luego son muy buenos. Corre. Ganar. ¡Ah, no! Pensé que estaba aquí. ¿Cómo fue eso? Wow, ese putazo sí no me lo esperaba. Pinche reacción tagón, güey. ¡Qué pesa mamada! No, tira. La cagate es gacho. Van a subir. Trágate eso, ya lo tengo. ¿Me lo va a chacalear? Sí, me lo va a chacalear. Hijo de tu pendeja madre. Es el mismo bastardo, güey. ¿Por qué? Maldito rata, güey. Es que yo estaba bajando con él, güey. Estaba peleando con él. Tú me lo querías robar. Pues yo lo bajé, pendejo. Aquí está. No mames, güey. Me tiene unos putazotes. Oh, güey. Parece que mis disparos son de agua. No lo están. No bajan a este perro, cabrón. Y se los soy bien mecos, güey. ¿Cómo siempre pasa algo? Siempre pasa con alguien así, que le tiras unos madrazotes y no. Y nomás no, los bajas. Hijo de su pinche madre, güey. Si dices, bueno, qué pedo con esta banda, güey. Cagona. 183, 154, esta es de nosotros, güey. Sí o sí, querida banda, la neta. Ya, por lo menos dos de honor, güey, ¿no? Dos del honor, güey, por favor. A ver si les puedo hacer trick up. No, pues ya no. A ver. Ana. No funcionó mi vez, si no le hubiera dado un cachetadón. Che pendejo. Pero bueno, se quedó con las ganas. Y si tuviera el teclado conectado, lo hubiera puesto. Te quedaste con las ganas, pendejo. Así. Te la pelaste, puto.
Piti. Piti. No mames, güey. La neta está chido el Benjamin. El Benjamín Carmine. Se mueve bien, ¿eh? Y con estas armas de relámpago. Están re chulas, güey. Lástima que no me salió pinche. No voy a agarrar esa chingadera, güey. Solo te meto un poco de presión a ver qué hacías. Corre, 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 corre. Eliminado. Ah, puto. Se te pasa por rodarte como pinche gordo en tobogán, perro. Entra, entra. ¿Qué estás haciendo? Ah, esta banda estúpida, güey. Si le estoy dando rush de lance, ¿por qué no te metes con el... con la Nasher, hijo de pinche? Muy jefa, cabrón. ¿Qué no ves los Pro Circuits? ¿Cómo juegan o qué? De los Pro Circuits aprendes un chingo. Esa es la verdad, güey. Yo he mejorado mucho. Solo tengo que afinar detalles, pero bueno. Con el paso del tiempo, digo... han pasado casi 3 años y sigo aprendiendo, ¿no? No mames. Todo el mundo, yo creo, ¿no? Muere. ¡Ay, güey! No mames. No pensé que este güey... ¡Ah, qué buena baja, Kira! Sí, dale un putazo. ¡Ah! ¡Oh! ¡Excelente, eh! Se está rifando esta morra. ¡Y le baila! Y trae la Super Enforcer, güey. 5-3. Estamos queriendo emparejar. Bueno, ya está mejor, ¿no? Pudo haber sido 7-1, pinche ultraputiza, pero ya estamos... como que el equipo ya está, se está aplicando y eso me da gusto, la neta. Porque si no, estaban super parchando, ¿no? Corre. En el ven, aquí. No voy a agarrar esa, agárrala tú, corre. Ya meto un lancer. Yeah. ¿Jugamos laterales sí o sí? Voy con esta bitch. Estoy cuidando a quien te... ¿Por qué te vienes a... ¿Por qué no vas a laterales, hija de tu chingada madre? ¿Qué estás haciendo? Ah, la verga, güey, con esta banda. Voy a tratar de ver qué pedo por acá. Vamos a... ya se fueron. Quieren capturar nuestro respawn a huevo, pero ya de... manera de aquí, entonces voy a agarrar este punto. Chingue su madre, güey. Huevo. Voy a tener que proteger un ratito a este, güey. Tiene nuestro respawn, güey. Estamos capturando B y F, güey. Si capturamos nuestro respawn, ya ganamos esta ronda. Mientras, chécate a Benjamin Carmine y su Lancer especial. No mames, está de huevos este personaje, güey. Yo no soy mucho de Carmines. La verdad es que antes mi personaje preferido era el Anthony Carmine. Pero la neta, este está más verga, güey. Bueno, me gusta más, no sé. Como que el traje de acero negro lo hicieron más chido. El otro, güey, pinche símbolo del Gears ahí corriendo, es todo deforme, güey. La camisa o la playera que tiene abajo de la armadura, pues es como de acero, ¿no? Como medieval. ¡Es eso! ¡Pero cómo, güey! ¡Se está driblando, güey! ¡Lo estoy cachando! ¡No, güey! Se tragó el disparo bien hiero, güey. Y se lo dio a quemarropa, banda. La neta acabas de ver, güey. Si no, ponle... ¡Ay, no, güey! También mataron a este infeliz. No, así no se puede, güey. ¿Cómo se traga las balas? Digo, no es mamada, güey. Si me hubiera ganado, lo acepto. Pero pues le di, güey. O sea, se tragó el disparo a quemarropa y me mató a mí. Deja capturo. Aquí estás, hijo de tu puta madre. Lánzate. No, güey. No, güey. 75% tachilló. Y de un madrazo me madrea. Nah, ¿cómo crees, tonto, estúpido animal? Sí, agarra la arma y no te fijes en tu alrededor. Sí, te van a perdonar la vida. Claro, pendejo. Puta madre, güey. Ay, ese pendejo, güey.
Puta, estamos uno de valer verga, querida banda. Pinche partida, güey. Luego este tipo de partidas, ¿cómo te ponen de malas, cabrón? Te emputan. Digo, yo sé que no son así de torneo. Imagínate si estuvieras en un torneo. No, güey, pues si sales bien enchilado, ¿no? Si así en línea dices, chinga tu madre, güey. Pero es que pues eso me pasa por jugar con randoms. La neta, si hay alguien ahí que juegue escalada o rey de la colina que rife, pues no sean cabrones, jueguen conmigo para llegar a diamante, ¿cómo ven? Ah, cállate el hocico, no nos importa lo que seas. No puedes agarrar esa arma, sí o sí. ¿Qué quieres, imbécil? Ábrete a la verga. Maldito, prometido. Este pendejo. Oh. Te vi, estás allá abajo, perro. Dame mis huevos, pendejo. No, ya agarró el boomer. Tenemos chance de ganar esta ronda. No mames, güey. Pinche gota de tiro, güey. Especial. ¡Ah, no se murió! Le di bien rico en la boca. Ahí este pendejo, perro. ¡Hazte para atrás! ¡No te atores! ¡Corre! ¡Ah, no! ¡Deslízate! ¡Yo me encargo! ¡Ah, no me di! ¡La tiré muy mal, güey! ¡No! ¡Maldito! ¡No! ¿Qué? ¡No! ¿Qué fue eso? ¡Ah, me cagué en el botón, en el D-pad! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Hasta por atrás! ¡Corre! ¡Ay, mira este pendejo! ¡Y! ¡Me lo llevé! ¡Y! ¡Ardete! ¡Uf! Pues estuvimos así de perder, güey. Ese anillo, cabrón. Ah, no mames, güey. Me salió lo perro ahí y lo pendejo a la vez. No mames, es que, güey, lo iba a ganar. O sea, no sé qué pasó, güey. De repente estaba del lado derecho y de repente se cambió del otro lado y ya lo habían parado. Y me sacó de pedo y ahí empezó todo el desmadre, güey. No sé qué pasó, cabrón, pero puta. Me cagué ahí, güey. Y la verdad es que mi equipo llegó y pues lo armamos, güey. ¿No? Corre. Vamos a agarrar otra vez esas armas, sí o sí. Corre. Lanzando una de uno. Otra vez el drop shot. ¡No! ¡Salte, imbécil! ¡Oh, qué pendejo, tipo! A ver. Ya la tenemos. Aquí está. Adiós, perro. ¡No! ¡Y cúbrete! Buenísima. No, güey. ¡Ah, me cruzó, güey! Este maldito, güey. Ahí está el boomer y el drop abajo. Lo va a agarrar. Kira, vete para allá, Kira. No, bueno, está de ancla, la Kira. 6 segundos. Te van a llegar, morra. Ya salgo. Corre. Vámonos a en putiza. ¿Vamos a tricar? No mames. Y güey. 6-5, querida banda, 6-5. Esos güeyes están en match point, ¿eh? Ah, mames, cabrón. Ah, si esa vieja me está quitando el MVP por 12 puntos o 15 puntos, maldita. Oh, qué nervios. Vamos a ver si podemos, entrar a match point. Corre. Vamos por la arma pesada. Esa es la clave, güey. La clave son las armas pesadas aquí. Nah, este güey la va a agarrar, güey. Y, maldito pendejo, infeliz. Quédate abajo, ¿qué quieres agarrar? Velo. ¿Por qué, estúpido? Si traes el drop, no puedes hacer eso. No, güey, díganle por favor a alguien que es un infeliz, estúpido, animal, retrasado mental. ¿Cómo haces eso, güey? Tienes el drop, te tienes que ir para atrás y cazarlos. Es un arma de largo alcance. Mira, todo pendejo. No, güey. ¿Por qué, güey? ¿Por qué me toca con güeyes así? Saca. ¡No! ¡Cúbrete! ¡Y qué pedo, güey! ¡Ah, qué pedo, güey! Este maldito cabrón.
No se dio cuenta que dejé ahí el boomer. Buena Kira. ¡Ah, qué buena muerte! ¡Awesome! ¡Awesome victory! ¡Fatality! No mames, hablando de Mortal Kombat, ya se viene Mortal Kombat 11, güey. El trailer de Jade, híjole, está. Pinche Jade tiene unos combos pasados de verga, ¿eh? Pero bueno, no hablamos de eso. Ya capturaron B, digo, shit. Aquí viene, no me han visto. Vámonos a la verga. ¡Oh, qué pedo, putos! Doble. 2x1 en combo, pendejos. Aquí está el puto. Eres mío. Ah, quédate ahí, no hay pedo, yo capturo. No te voy a perseguir, perro. Y no mames, querida banda, vamos 6-6. Andamos en match point después de una partida que parecía que iba a estar super humillante. Ya los alcanzamos, estamos en match point. A ver si ganamos. Si nos aplicamos en esta, ganamos y les dimos vuelta. Y si no, pues dimos pelea al chile pelón. Espero te esté gustando la partida porque yo estoy super nervioso. ¡Corre! ¡Prepárate! Tiene que venir. ¡No mames! ¡Ah! ¡Corre! ¡Ay, aquí está! ¡Ah! Pensé que venía por mí. ¡Qué perro! ¡Sácate a la verga! ¿Se acabaron? ¡Vientos! ¡Madremos a uno! ¡Enemigo marcado! A ver, no mames, tiene que estar a 60%. ¡No, güey! ¿Cómo crees? ¡No, güey! ¿Cómo crees? ¡Esa pendejada aquí, güey! ¡Chinga tu madre! ¡No, güey! ¡Ese pendejo, güey! ¡No! ¡Vamos a perder, güey! ¡6 segundos! ¡Sí aparezco! ¡Por favor, rífate, Kira! ¡Por favor! ¡Corre! ¡Tenemos que ir rápidamente a D! ¡No! ¡Vamos a perder! ¡No! ¡Corre! ¡Buena muerte! ¡Rífate! ¿Dónde están los demás? ¡Ah, es el pendejote! ¡No, güey! ¡No! ¡Es el pendejote! ¡No! ¡Puta madre! ¡Ah! ¡Qué pinches mamadas! ¡Qué poca madre, güey! Güey, desde la falla de que le estoy lancereando al guardia del palacio, güey, le hice 60% de daño. Voy para rematarlo con Nasir y me mata, es una pendejada, güey, ahí se perdió todo, güey. Ah, vale verga, güey. Bueno, fue muy buena partida, güey, pero la verdad es que merecimos haberla ganado, güey, al chile. Y luego el otro güey, el DC, el del sombrero, todo pendejo, no sabía ni qué hacer. Y el otro güey, sí vieron que se suicidó con la drop shot, dices, no mames, güey, ¿cómo existe esa gente pendeja, güey? Pero bueno, ni pedo. Así pasa, querida banda, cuando sucede. Perdí la partida por que me tocó un equipo medianamente bueno, medio culero. O sea, éramos 3 buenos y 2 bien pendejos. O sea, los DC eran los más pendejos, eso me queda claro. Y pues bueno, chingue su madre, aquí está el Benjamín Carmine de acero negro. Nada más ve qué chulo está este güey. Échate un taco de ojo, Los detalles, las botas, los Onise. O sea, su armadura está bastante chida. Digo, pues aquí me falta mi lance relámpago de Gears. Pero bueno, se ve bien con la normal, ¿no? Pero pues, ¿tú crees que ayer me compré también un pack? O sea, me compré otro pack, por afuera, o sea, no de los que había grabado. Y no me salió la otra vez la pistolita. Y bueno, aquí está la comparativa con el personaje normal.
O sea, se ve chido en normal, ¿no? O sea, digo, si juegas con el normal no hay pedo. Y aquí está el zombie. Cuando lo destripan. Y aquí está el acero negro, ¿no? ¿Cómo ves? Mira. Los detalles, checa las, desde las botas hasta el casco, ¿no? La espalda, checa el emblema de Gears. Está grisecillo. Gris oscuro, ¿no? La verdad es que esto de que tengan menos LEDs sí me gusta más, porque se aprecia, se ve más elegante. Ya lo había dicho. Y pues bueno, en el juego ya están los cuatro hermanos Carmine, Clayton Carmine, el sobrino Gary Carmine de Acero Negro, que también está chulo. Digo, no juego con el Chespirito, pero pues ni pedo. Y este es el Anthony Carmine, que pues si te das cuenta, ahí está el símbolo de Gears todo raro, culero. Está también bastante bien. Y pues espero te haya gustado esta partida. No dejes de darle like, comparte, suscríbete y déjame tus comentarios. Y pues bueno, ni pedo, perdí. Te mando un abrazo, un piquete de culo y nos vemos en el próximo video. Bye bye.